Hola, bienvenidos a mi canal. En este tutorial haremos estas lindas tarjetas en forma de maceta. Vas a necesitar hojas de colores, una regla, tijeras, pegamento en barra, lápiz y marcadores. Empezaremos doblando la hoja de manera diagonal y recortaremos este sobrante. Esta parte la doblaremos hacia abajo y marcaremos únicamente en este lado. Esa esquina la llevaremos hasta la línea que se marcó primero y esta esquina la doblaremos hacia arriba. Tomaremos una de las pestañitas y la doblaremos hacia abajo. Desdoblamos y colocaremos resistol en esta parte. También pondremos resistol en esta parte. Tomaremos una de las pestañitas y la doblaremos hacia adentro en la bolsita que se formó aquí. Recortaremos un pedazo de la pestaña que nos quedó antes y la pegaremos con un poquito de resistol. Ahora vamos a dibujar una tira de 2 centímetros de ancho. Y en la parte de abajo le vamos a dibujar medios círculos. Y la vamos a recortar. Para que la maceta se vea más bonita, yo le dibujé estas rayas, pero es totalmente opcional. Vamos a pegar la tira que hicimos sobre la maceta. También vas a necesitar una tira de papel de 1 centímetro de ancho de un color diferente. En otra hoja vamos a marcar el contorno de la maceta dejando 3 centímetros en la parte de arriba. Para las flores vamos a necesitar cuadrados de papel de diferentes tamaños. Empezaremos doblando el cuadrado por la mitad de esquina a esquina y volveremos a doblar nuevamente por la mitad. Y después volveremos a doblar otra vez por la mitad.
lápiz, vamos a dibujar la forma del pétalo. Y recortaremos sobre la línea que marcamos. Y de esta manera vamos a hacer todas las flores. Y las iremos pegando de la manera que más nos guste. Ya que estén pegadas todas las flores, vamos a escribir un mensaje bonito. Espero que te haya gustado mucho esta idea y que te animes a hacerla. Y si lo haces, que me compartas tu creación. Y como siempre, nos vemos en el siguiente. Si te ha gustado el video, dale like y recuerda suscribirte para más contenido.